New York Times, me encanta. Saludos. Saludos, Darling. Bienvenido. ¿Cómo te sientes? ¿Yo me conecté tarde o no me pusieron mi jingle? No, entraste tarde. Entraste tarde, te lo pusimos. Ah, okay. No, una pregunta. Nosotros pusimos tu jingle, te recibimos como un príncipe que eres. Gracias. Bueno, señores, saludos de una ciudad de verano. Ya estamos en verano, ya aquí en Nueva York, ya las temperaturas antes de ayer sobrepasaron los 90 grados. Y de verdad que estamos felices los neoyorquinos porque desde hoy reabre todo a un 100%, excepto las discotecas, que aún todavía no han dado fecha para reabrir. Hablando de reapertura, ayer abrió, luego de 14 meses cerrado, el Hotel Plaza, un emblemático hotel de la ciudad de Nueva York. Estará abierto desde ayer, jueves, a un 50% de capacidad. Y solamente estará abierto el Palm Court para comer. El food court de la parte subterránea del hotel estará cerrado hasta nuevo aviso. Una noticia muy interesante para todos los turistas que quieran venir este verano acá a la ciudad de Nueva York. El alcalde ayer en una conferencia de prensa informó que eliminará los impuestos de ocupación hotelera este verano. El impuesto municipal de unos 5.875% que uno paga cuando se reserva un hotel en la ciudad de Nueva York será eliminado desde junio primero hasta agosto 31. Eso es una manera de incentivar, lógicamente, el turismo, que el año pasado solamente un 22 millones de personas vinieron a Nueva York, donde estamos acostumbrados a recibir más de 67 millones al año. ¿Quién de ustedes patina? En la cabina, vamos a ver. Estoy aprendiendo en el mirador, mi amor. Ya tengo 6 clases, ya yo voy solita. Estoy feliz. Bueno, pues entonces te informo que el hotel... Gracias a Cristian que me incentivó, para que sepas. El hotel TWA, que está localizado en la terminal 5 del Aeropuerto Internacional Kennedy, ha designado un espacio de 44 como por 56 pies en la pista de aterrizaje para que los turistas vengan a patinar durante horas de la tarde. Así que si usted es una persona que le gusta la aventura extrema y quiere patinar, ¿no?, viendo los aviones aterrizar en el Kennedy, este verano es su oportunidad. Solamente con $20 usted va a estar ahí por 50 minutos viviendo esa experiencia. Jenny, compre el pasaje, yo te pongo los 20. No, Darling me lo pone para entonces él acompañarme, porque él tiene que estar en esa experiencia. Pero espectacular, si usted, que tú si crees, usted lo que quiere, no patinas, si usted lo que quiere, si usted lo que quiere es disfrutar del sol de Manhattan, hay un nuevo parque en Nueva York que es flotante y se va a llamar Little Island. Este está en la 14 con West Side Highway. Este parque de aspecto futurista, ubicado sobre unos enormes pilones en el río Hudson. Si usted quiere disfrutar del nuevo oasis verde gratis, tiene que ir a las 6 de la mañana, porque si no, va a tener que reservar en el internet, en el website del parque. Y me imagino que como esta será una de las atracciones principales de este verano, si usted no va a las 6 de la mañana, creo que no irá al mediodía, no tendrá suerte. Bueno, eso es importante porque la gente al mediodía tiene que dedicarse a escuchar al programa de Mariotti y compañía, ¿verdad que sí, Darling? Claro, ya estamos organizando el primer viaje del show a Nueva York, así que comienzan a empacar, chicos, ¿eh? Habla con Antonio, con tu amigo Antonio y con doña Montserrat para que nos lleven. Hablando de eso, lo que pasa es que si viene Charlie, tú no puedes venir, Charlie. Bueno, pues Charlie se quedó con mi visa y mi pasaporte al día. Bueno, gracias a Darling Portes por estar con nosotros y por ese recuento, por hacernos ese paseo, ¿verdad? Por la Gran Manzana, Darling, gracias por estar con nosotros. Los espero por acá, un abrazo a todos. Gracias, igual, Darling. Gracias. Chévere. Y le damos formalmente la bienvenida a este espacio a nuestro querido amigo Cristian Cabral. Qué maldita vaina.